Hola, soy Fernando Pérez, soy el director técnico de la empresa Geosanix y estamos en Barcelona participando en la Feria de Biocultura de 2011. Este es nuestro stand y aquí es donde estamos presentando todos nuestros productos y también los servicios que ofrecemos como empresa que trabaja en salud geoambiental. Tenemos diferentes sistemas de protección personal como auriculares. Estos auriculares que tenemos aquí, que nos permiten utilizar los teléfonos móviles sin ningún tipo de emisión de radiaciones, directamente por un tubo de aire. También tenemos sistemas de protección apantallante para embarazadas, mantitas, pequeñas fajas que sirven para proteger de la radiación de los teléfonos móviles o de los wifis de los ordenadores, y que además nos van a servir luego como mantita también para proteger la cuna. Tenemos equipos de medición para poder detectar campos electromagnéticos artificiales, como estos, que nos sirven para medir altas frecuencias, que serían telefonías móviles, router wifi, etc. Aparatos para medir líneas de alta tensión, campos eléctricos y sistemas de protección para cortar las instalaciones eléctricas de los dormitorios cuando no los estamos utilizando. Luego, en este otro lado de aquí, tenemos también prendas de protección para embarazadas. Esta camiseta lleva un sistema de apantallado, de un tejido, que evita la presencia de campos electromagnéticos en el vientre del bebé. Tenemos libros para informar también al público sobre los efectos de la contaminación electromagnética y también sobre los efectos de las radiaciones naturales, o sea, corrientes de agua subterránea, fallas, etc. Hemos instalado también un sistema para que la gente dentro de la feria pueda comprobar la efectividad de los sistemas de protección ante las radiaciones tipo telefonía móvil. Aquí al lado del estadio del Palau de Sant Jordi, donde nos encontramos, tenemos una antena de telefonía móvil muy importante, que es un diseño de Calatrava, que mantiene un nivel de radiación importante dentro de la feria. Así es como estamos comprobando con el público, como cuando entran dentro de este cilindro construido con una tela apantallante, que no hay ningún tipo de radiación en el interior en comparación con el exterior de la feria donde nos encontramos.